Hola chicos, bienvenidos al canal. Estamos en Carmen Channing Simulator 2018 y a ver si me acuerdo por dónde lo habíamos dejado, porque como hago de vez en cuando un poquito. Vale, subí un nivel, compré esto que es para desmontar y montar más rápido, un 50% más rápido, y mi objetivo, no de ahora, que me gustaría tener este de ampliar el garaje y eso, y la mesa de reparaciones, que todavía es a bajo nivel porque hay pocas posibilidades de que se reparen las piezas, pero bueno, si se repara alguna al 100%, pues mejor. Vamos a ver, bueno, si tengo que tirar algo. No, tengo tres mapas de cobertizo, que aquí donde hay piezas y coches para reparar. Luego si se repara se pueden vender para meterlo en el garaje. ¿Qué quería ver yo más? No sé si sale aquí. Bueno, he dado al mismo sitio. Esto no es lo que yo quería. Ah, bueno. ¿Qué estaba yo mirando? ¿Dónde estaría yo mirando? Para el siguiente nivel tengo que llegar a 1300 y tengo 980, muy poco, muy poquito. Como sabéis ya, si estáis viendo esto, no hace falta ir al teléfono. Aquí tenemos con el botón derecho el ratón, damos aquí y vemos los encargos que hay. De momento veo lo que me interese más, porque si no tengo muchas ganas. Sustituye todos los filtros. Vale, porque mira, el mini este es del mod. Es un mod. Como metí varios, bueno, ya se me ha ido. Como he tardado en elegirlo, tiene un tiempo. Dodge Viper. Es difícil de controlar. Este es freno. Sistema de freno. Y este también problema de frenado. Vamos al Dodge Viper. A ver qué hay. Es que no quiero hacer todavía el modo historia. Quizá lo haga aparte de cámara, porque se tarda un poco más. Y así voy subiendo niveles y soltura, porque estoy ahora mismo que no me acuerdo ni lo que hacía. Dos challenge. A ver, ¿este cómo es? Problema de frenado también. El Viper, no, mejor, que más chulillo. Aceptar. De tomar tiempo para todos, pero vamos, que no creo que me para reparar mucho. Lo que me interesaría es irnos al cobertizo y para ver cómo podéis ganar más dinero. Si queréis jugar a esto, claro. ¿Y qué estoy haciendo yo? Vámonos. ¿Qué? ¿Cómo? Desplazar. Venga, a la mesa de operaciones. Ha dicho que tiene un poco de hipo, ¿no? Le vamos a quitar el hipo. A ver, caja de dirección, barra de dirección. Hay que subirlo. Tirante de barras, vale, todo. Esto es adelante. Bueno, esto es tracción trasera, ¿no? Ahora lo veremos, nos ponemos abajo. Tirante de barras tercera B. Y roto de dirección. ¿Y por qué no lo compro? Lo pasa. Voy a comprarlo. Vamos a hacer diferente. Vamos a comprar ya las piezas. Si es que yo soy anárquico. Barra de dirección. ¿Qué? Ah, bueno, ya. Barra de dirección. Caja de dirección. Era, ¿no? Caja de... A ver. No, caja de cambio no, caja de dirección. Comprar. Luego era barra esterilizadora, pero vamos a mirar.
Que a mí se me olvida todo. Caja de edición. Barra tiranta, tiranta, tiranta de barra estrechada B. Y rótula. Tiranta. Vale. Si está aquí. B. Y rótula. Hay que poner las tildes. Vale. Voy a la ruina. Ya me he gastado dinerito. A ver si lo recupero. Vamos a subirlo más. Hay que subirlo arriba del todo. A ver, vente, ponte. ¿Qué pasa aquí? No. ¿Cómo era para...? Bueno, voy a darle aquí y me acerco más. Me acerco más. Eso estaba atrás, ¿no? Esta acción trasera este coche, ¿no? Ah, no, no, ahí. Ahí hay tomate. Vale. Para acceder a eso, en realidad es la que está mal. Y esta también está. Vale. Este lado está un poquito anacrónico. Forense. A ver, qué bien hablo, ¿eh? ¿Por qué me has engañado? Que yo estaba dando a lo otro. Vale. Ay, que me estoy tapando el bosque. Tapa la barra de dirección, la rótula. ¿No me deja? Porque la rótula va... Y espérate, ¿qué he hecho yo? La tirante es la que me he quitado, ¿no? Tengo que quitar la rueda. ¿No? ¿Eso quiere decir que tengo que quitar la rueda? Bien. ¿Para la rótula sí? Ya es que no me acuerdo, chicos, ya... Pero bueno. Nos sirve también como... Bueno, ahora ya... No, yo me voy a la suspensión. No me hace falta. ¿Nos sirve también como experiencia? Rótula. Por favor, la rótula. Barra de dirección. La caja todavía no puedo porque tengo que irme al otro lado. Si me deja esto. A ver, ¿cómo puedo yo aquí? Caja de dirección. Esto no puedo ahora de momento. La barra. Qué mareo me voy a hacer aquí. Tú. A ver. Que me entere yo. Fuera de mareos. Quisiera quitar la rueda. Pues ahora hay que quitar la rótula. Para acceder a la barra. Que yo no sé. Quizá estoy quitando de más, ¿eh? A ver. ¿Dónde está la barra? ¿La caja y la barra se puede ya quitar? No. Vale, vamos a ver. Quizá no tiene nada que ver con esto. Ahora que caigo. Ahora caigo. ¡Ah! Madre. Vale, he quitado de más. Era esto. Esta está nueva, ¿eh? Pero bueno. Ya está. Ahora vamos a la inversa. De todas maneras. Vale. Vamos a la inversa. Ahora la montamos. Montamos la caja nueva. Montamos esto nuevo. Lo que he quitado antes. O aproximadamente. Siquiera como estaba, ¿no? Como dicen los viejos. He quitado de más, ¿eh? Ya me... A ver si ya me... Voy haciendo el juego porque la verdad es que estoy ahora mismo pegadísimo, ¿eh? De tal manera, no me importa desmontar porque así voy cogiendo soltura. Esperamos, que lo suyo ahí directamente al grano. Uf, ¿qué hace aquí? Recordad que estoy como si estuviera más o menos empezando porque me acuerdo de... Vamos, yo jugué esto, tengo una partida... Buah, a ver, ponte bien. Uf. Qué mal, qué incómodo voy, ¿eh? Tengo una partida que lo tenía ya casi
toda la actualización esta, todos los niveles, pero lo dejé de jugar. No sé si he puesto esto allí. Quieto, que creí que había dado otro botón. Lo dejé de jugar hace tiempo y ya no me acuerdo casi nada. Un poco de la teoría. Y tampoco. He perdido mucha soltura. Yo tenía este ratón también configurado para más cosas, pero no sé ahora cómo iba. Vale. Aquí. Tapa de buje. Bien. Venga. La rueda. Bien. Vale. ¿Qué pasa? Ya está todo. Bueno, ganamos unos 800 limpios y estamos ahora mismo en 1000. Como hemos ido quitando y poniendo piezas, pues nos dan un poco de experiencia. Ahora a ver cuánto nos dan cuando finalicemos el encargo. 1100, digo, sí, 1113. ¿Qué hacemos? ¿Cogemos otro? ¿Cuánto llevo? Es que me lo tapa. Tengo que cambiar la pestaña esta donde veo yo el tiempo. Vamos a ver, ¿qué hay por ahí? Aceite. Pero eso no me va a dar 200 puntos, ¿eh? Cambiar el correo de distribución. Aceite también. Pues déjalo, déjate. Que eso tiene mucho. Suspensión chorría. Dirección imprecisa. Repara los fallos del cambio. El coche difícil de controlar. Creo que este, aunque puede ser que sea. Es más engorroso también. Y este que dice que cambia aceite motor y el filtro. Es que el Guaira ya lo hemos reparado, ¿no? Este, vamos a hacer este. Aunque un coche feote, ¿no? Venga, a la mesa de operaciones. Quisiera llegar a otro nivel y luego ya hago fuera de cámara cuando tenga más tiempo. Y eso, intentaré subir más niveles a ver si lo de hace de más cosas más interesantes. ¿Cómo está este coche? No sé si trae cuenta repararlo, porque la verdad es que está queda un poquito de pena. Tiranta de barra estabilizadora A y barra de dirección. Pues vamos a hacer lo mismo, ¿no? Ahí va. He dado a donde no tengo barra de D. Vale, y aquí nos sale también algo relacionado con lo que más o menos es. Y como era la A, vale. Las dos cosillas, pues va a ser poco lo que vamos a ganar y lo que vamos a hacer. ¿Y en qué lado está? Aquí está la pregunta. ¿A cuánto por ciento? 62. Anda, bueno, no, he hecho mal. De hecho, de pena, chicos. Subir todo. Y la rueda. Vamos a ver. ¿Me sale la 5 otra vez? Vale, vale, mejor. Que quiero. Quiero. Más para abajo, quiero ver en cuál de las dos está lo que está mal o tan mal. Esta que también tracción trasera, o bueno, no sé, barra de dirección. Es que claro, ahora no tenemos para sondear. Esta está fatal. Está la A. Y mira, sí, aquí están. Siempre he visto, se ven. Vale. Vamos a ver ahora, que antes el fallo que he tenido ha sido bueno. ¿Cómo acceder con los pasos mínimos para llegar? Pero vamos, que yo veo que para rótula
no queda más remedio que ir desmontando algo de la rueda, ¿no? A ver. ¿Y ahora? Ahora sí. Venga. No, no. Que se ha ido a donde no tenía. Barra de dirección. Vale, pues vamos a hacer rápido. Porque ahora damos a la inversa. Es poquito, vamos a ganar poquito dinero, Poco dinero, mal asunto. El dinero mueve el mundo. Vale, tengo que vender las piezas que están mal para quitarme de en medio. Vale, rueda. La cuenta. Y la puerta. Pues nada. 20, bueno, no, hoy no como. 1100 y algo, no llego a los 1300. Claro, si hago poco, 1223. Bueno, por otro coche de esto, de andar por casa de poco, de poquita cosa. Es que qué manía con la correa y los compases del cambio. ¿Dónde va? Está loco, tío. Problema de frenado. Puede ser muchas cosas. Venga. 16 minutos, ahora sí lo veo. Como se va a quedar la pantalla en negro, hay veces que lo tapa. ¿Qué pasa? Aquí. Uf. Audi, ¿no? Desplazar. A ver si tenemos suerte. Que era problema de frenar. Bueno, hay que subir un poquito. De momento subo este golpe. Vamos a ver. ¿Qué le pide el cuerpo a este? Módulo ABS y pastilla de freno. Sí, pero ¿en cuál? Módulo ABS, sí. Bueno, voy a comprar un módulo ABS y unas pastillas de freno. Bomba no, módulo. Estas veces se reparan con la mesa de reparaciones, pero no tengo, ni además no tengo el nivel, ni, aunque tuviera la primera fase, muy difícil. Que tuviera suerte de repararlo a 100. Pastilla de freno. ¿En cuál? Pito, pito, colorito, ¿no? Bueno, vamos a abrir el módulo ese. Tapa de motor fuera. Este, mira, 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 qué bonito. ¿Qué pasa? Está en verde. A ver. Que los árboles no me dejan ver el bosque. Ponte bien. Ponte en facha. Accesible de... ¿Es el compartimiento del motor? Pues no estoy en el compartimiento del motor. Me estás liando. Me estás liando vilmente. A ver. Ya estamos con la historia. Para no dormir. Ahora sí. No. Qué lío. No sé qué lío me está haciendo. Por ahí no valdría entonces. Por donde lo he puesto. Pero bueno. Inversamente. Montar el nuevo. Ahí sí lo tenemos bien, pero ahora a ver cuál pastilla son las buenas y las malas. Toca desmontar rueda y ver más o menos. Vale, bien. ¿Y cuál será? Pito, pito, colorito. Esta parece que está muy nuevo, ¿no? Ah, mira, 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 pone ahí 28% las pastillas. Vale, 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 que, mira. Hay algunas que sí se pueden ver. Su estado, ¿dónde está? Joder, qué mal, es que con el ratón este la estoy pasando. Venga, ponte bien. Si ya... no. Pastillas, pastillas, ¿dónde está ahí? 28%. A por ella. Ya está, hemos tenido suerte, he ido a donde ya estaba. 28%. Vale, inverso. Nuevas. Nuevas.
Esto igual. La que tenía, si queda como estaba, sí. El ratón me hace cosas raras. Ya veremos si no pulso algo que no tenga que pulsar. Y elimino algo o alguna historia. Vale, yo creo que así llego, sí, sí. Ya debo de llegar. Seguramente. Esto ya está. Y me quedan 60 y algo. 69. Vamos a ver. Dinerito no está mal. ¿Qué pasa? Ah, vale. Quieto, quieto, que me emociono. Me emociono vilmente, ¿eh? Un momentito. Motor, no. A ver dónde me pongo para poner la tapa. No. Ya me he pasado de ayer. Interior, no, no. Modo ensamblaje, vale. No me he acordado yo de esto. Valiendo, bueno, ya lo cierro. El capó, ciérrale. Ah, bueno, que no puedo. Ahora, no, continuar. Salimos de aquí. No me ha sumado nada de experiencia eso. Sí, ya tenemos otro nivel. Vamos a ver. Bueno, podía haberlo hecho ahí, pero bueno, vamos aquí a la grande. A ver qué puedo elegir. Para ir más rápido, de punta a punta, me da igual. ¿Descuento en las tiendas? Pues yo qué sé. Esto, ¿no? Y luego ya hago lo otro. Aunque, bueno, sí, bueno, podemos ir probando la mesa de reparaciones por si puedo salvar algo y me ahorro dinero. Vale. Se me dejó atrás esto. A ver qué me interesa luego. Esto. Bueno, me interesa todo, pero es que me gusta a mí eso de reparar para luego sacar rendimiento a las piezas. De todas maneras, ya la tenemos, ¿no? Pues vamos a usarla para nada. No sé si me arreglará algo de lo que tengo. No hay elementos, no valen. Los que tengo no valen para reparar. No me deja reparar eso. Pues nada, voy a vender todo lo que tenga. Son $1. 2.40. También hay veces. Sí. 9. 5. Depende del estado, eso. A ver qué nos dan esta vez. Si sacamos dinerito también, por lo que haya de piezas. Bueno, esta vez no nos dan cobertizo. Pinta bien. Pinta bien. Por lo menos en dos cosas. La de aquí yo creo que es cara, ¿eh? Recoger artículo. Vamos a vender. 67. Buah. Tampoco mucho, ¿no? 23. Pero la de aquí, esta yo creo que sí. Porque tiene un más 3%. O lo que sea. Que eso es bastante bueno, creo, ¿no? Y calidad más 1. Esto da un extra de inyección de combustible. Y esto es calidad más 1. Hay más calidad, de luego. 520, bueno, es dinerito, ¿eh? Bueno, pues ya está, pues tenemos dinerito fresco. Ya nos queda para el siguiente nivel el 400 y algo hay que hacer. Y tenemos 9000 de dinero. Bien, bien. Pues nada, chicos, nos despedimos. Yo creo, bueno, ya como... Creo que ya voy a hacer por libre. Por lo menos hasta llegar a esto. Me queda mucho, ¿eh? Pero por lo menos llegar al nivel 2 de reparación o al 3. Quizá a esta zona. Y luego ya sigo grabando, porque de todas maneras ya lo de las piezas y eso, pues más o menos vaya a tener claro, ¿no? Y yo creo que a ver si cojo más soltura para no dudar tanto y decirlo lo mejor cuando llegue aquí. Que no sé cuándo será. Sí, yo creo que prefiero así. Bueno, pues... Cuida mucho, un saludete y hasta la próxima.